amigos del mundo canófilo. Yo soy Raúl Resbel Reza. Bienvenidos a Top Show. Top Show. Oigan, hoy les tengo una cápsula muy interesante. Algunos de ustedes ya me la habían pedido. No se había podido dar la oportunidad, pero bueno, vamos a tratar de poderles llevar esta cápsula con esta información muy interesante a todos ustedes. Para los que habían pedido saber para qué eran los registros de los cachorros, por qué se tienen que registrar, por qué se les tiene que poner un tatuaje, por qué se les tiene que poner un microchip, ahorita les voy a ir explicando de qué se trata esto y para qué se tiene que hacer. Pero antes de iniciar con esta cápsula, ¿qué les parece que vayamos a ver lo que nos tiene nuestro patrocinador estelar aquí en Top Show? Amigos, y si ustedes son de los que se preocupan por lo que comen sus perros, aliméntalo adecuadamente para que viva más sano por más tiempo. Con ProNatural Barf, él recibirá todos los nutrientes que necesita de una manera natural, como proteínas, vitaminas, minerales y omegas. ProNatural Barf, el alimento sano para tu perro. Bien amigos, pues como pueden ver, ya están por acá los bebés con nosotros, ahí se alcanzan a ver. Ya vamos con nuestro médico veterinario. En cada estado de la República hay médicos veterinarios que están afiliados a la Federación Canófila Mexicana. A esto se les llama inspectores, inspectores de camadas, inspectores de registros. Ellos están registrados obviamente y están avalados por la Federación. ¿Qué pasa con ellos? Bueno, pues que son los únicos que están capacitados y avalados, como les digo, por la Federación para poder llevar a cabo los registros de los cachorros. Ellos hacen el tatuaje, ellos insertan los microchips y se encargan de llevar el papeleo a la Federación Canófila Mexicana. Nosotros estamos en Puebla, ustedes ya lo saben. Y bueno, pues aquí con la doctora Andrea, que hoy vamos a ir con ella. Aquí en Puebla hay tres inspectores. Está el doctor Vadillo, está el doctor Mongrel y la doctora Andrea, que es con la que vamos a hacer nuestros registros el día de hoy. Así es que acompáñenme, vamos con ella para que también nos explique de qué se trata esto. Top Show. Amigos, como les platiqué, ya nos encontramos aquí con la doctora Andrea Mota Vargas. Ella es nuestra doctora de cabecera, ya lo hemos dicho muchas veces y estamos nuevamente. ¿Cómo está, doctora? Bien, viendo a tus hermosos ejemplares. Gracias, doctora. Les platicaba yo a la gente porque muchos me preguntaban cómo es el proceso de un registro, pero me gustaría que nos dijera, a ver, ¿para qué sirve hacerles el registro a los perros y cuál es el proceso que usted como inspectora, que también ya lo venía yo mencionando, es lo que usted hace? Sí, claro que sí. Bueno, primero que nada, ustedes tienen que ir con un inspector que sea avalado por Federación Canófila, en este caso yo. Me preguntan, ¿y por qué necesito el pedigrí? Bueno, el pedigrí nos sirve por muchas cosas. Primero es porque sabemos de dónde viene nuestro ejemplar. Así cuidamos la función zootécnica que ellos tienen, por ejemplo. En el caso de, no sé, un samoyedo o un westie o un perrito de juguete, un bichón frisé. Todos ellos tienen una función que es el cuidar, el proteger, el cobrar, el ir de cacería. Todos ellos tienen una función. Entre más cuide su línea genética, la función zootécnica va a estar mejor. Por ejemplo, dicen, yo no lo entrené, solito va, nada y recoge las muestras en los perros de que van y cobran. Eso es lo más importante en una raza pura. Por eso cuidamos las líneas, entre más puras, mejor. Entonces, si yo tengo un pedigrí, yo sé de dónde vienen, quiénes fueron los abuelos, quiénes fueron los tíos, y así podemos ver específicamente de dónde vienen, la genética que traen. Ahora, la función que hacemos aquí es meter la camada, meter en un certificado que es como este, en donde viene la firma del macho y la firma de la hembra. Aquí vienen los datos del macho, aquí arriba, que dice nombre, color, de quién es propiedad y el número de RFC, que es el número de registro ante la Federación Canófila, del macho y de la hembra.
En el caso de la inseminación artificial, hay otro certificado de cruza para inseminación artificial, en este caso no. Y aquí firma el dueño del macho, que en este caso es Raúl, y el dueño de la hembra, que en este caso también es Raúl. Después de las firmas, empezamos a poner los nombres de los cachorros. Tenemos que empezar por los machos. Por ejemplo, en este se llama Pepe, es un macho, y el color es atigrado, ¿sí? Y empezamos por los machos y luego seguimos con las hembras. Podemos registrar hasta la letra N, ¿sí? Ya nosotros como inspectores damos una fecha de inspección, que en este caso es el día de hoy. Ponemos algunas observaciones, si todos tienen sus testículos, si tienen bien su mordida, una inspección que nosotros les hacemos. Y mi firma que avala que la camada está bien, de salud y de toda su estructura. Me deja una copia tanto del macho como de la hembra por cualquier duda que pudiera tener la federación. Y ya con estos dos, el día de mañana, que voy a Federación Canófila a hacer los trámites, ya vienen los pedigrees de cada uno de estos bebés. Ya una vez llenado esto, empezamos a tatuar a los perros. Se les pone un microchip internacional y listo, ya quedaron los perros registrados. Excelente. Este proceso lo realiza, como bien les había dicho desde el principio la doctora, aquí en Puebla. En cada estado de la República, ya les había comentado, hay inspectores avalados por la federación. Aquí en Puebla son 3. Y bueno, hoy nos tocó trabajar aquí con la doctora Andrea. Ella es un inspector y por eso es que venimos a hacer este proceso. Ya en unos días nos estarán llegando los registros para que estos bebés, ya cuando tengan que irse, pues ya se vayan con su pedigrí a sus nuevos hogares. Amigos, continúen con nosotros. Vamos a seguir con esta cápsula. Ya estamos aquí en casa, ya con los bebés registrados, tatuados, ya con su microchip. Ya estamos descansando, ya están todos tranquilitos. Y bueno, hablando del microchip, les voy a platicar para qué sirve, porque todavía hay algunas confusiones. Alguien me ha preguntado que si es un chip satelital de localización, y no. La verdad es que el microchip, esto lo usa la Federación Canófila Mexicana como un registro interno, ¿no? Es un registro interno. Este va insertado aquí en el lomito, ustedes ya lo están viendo aquí en las imágenes. ¿Y para qué sirve? Les voy a platicar, les voy a dar un ejemplo para que lo entiendan de mejor manera. Algo que nos sucedió hace como 6 meses, estábamos aquí en casa y de repente me hablan por teléfono de México, de la Federación Canófila Mexicana, para avisarme que había un cachorro extraviado. Miento, no un cachorro, perdón, estoy con mis cachorros. Para decirme que había una perra ya adulta extraviada en Acapulco. No sé si alguno de ustedes recuerda esa cápsula que hice. Resulta que la persona que la vio en Acapulco la tomó, la agarró a la perra. Normalmente el Amstaff es un perro que se puede ir con todo mundo porque es muy sociable y porque le encanta a la gente. Entonces, lo primero que hizo esta señora, e hizo muy bien, fue registrarla, revisar a la perra, y se dio cuenta que era un perro de registro. ¿Por qué? Porque tenía su tatuaje. También para eso sirve el tatuaje. Como ustedes están viendo aquí, ya está tatuada la gatita. Ahí tiene su tatuaje. Y bueno, eso hizo esta señora. Revisó a la perra, vio que era una perra de registro y la llevó con un médico veterinario allá en Acapulco. Lo que hizo fue ver quién en Acapulco era... Era inspector de la Federación Canófila Mexicana y bueno, pues la llevó con él. ¿Para qué sirvió esto? Al darse cuenta que la perra tenía un tatuaje, bueno, pues dijo, obviamente este es un perro de registro, debe tener también su microchip. ¿Qué hicieron? Pues le pasaron el escáner aquí en su lomito, y lo que hizo el escáner fue arrojar los datos del microchip. Para eso es el microchip. Este microchip guarda los datos de todos los criadores. Cuando nosotros vamos a hacer el registro de las camadas,
la federación tiene nuestros datos, ¿no? Previamente, cuando nosotros nos inscribimos a la federación, obviamente dejamos ahí nuestros datos y estos se quedan ahí en su base de datos. ¿Para qué sirve? Pues como les digo, en esta ocasión la señora que encontró a esta perra la llevó al inspector ahí en Acapulco y le pasó el escáner y este arrojó los datos, lo que están viendo ustedes aquí en pantalla. ¿Qué sucedió? Que la federación dijo, ah, ok, esta perra fue registrada por el criador, Raúl Resbel Reza. Entonces ellos lo que hicieron fue comunicarse conmigo por teléfono, porque les repito que ahí tienen nuestros datos, y de esta manera pudimos localizar al dueño de la perra, ¿no? Entonces yo dije, ah, ok, es una perra que se registró en tal año, se llama tal, con estas características, color blanco y negro. Entonces yo ya me empecé a buscar en mis registros, en mis archivos, en mis fotografías, y pude identificar de qué perra se trataba, y de esta forma pudimos localizar a la persona a la cual se la vendía, a la persona que me compró esta perra, avisarle que esta perra pues estaba extraviada en Acapulco, y de esta forma pues pudimos hacerla llegar nuevamente a su hogar. Para eso sirve el microchip, para poder tener el registro de la gente que llevamos a los perros, a nuestras camadas, a registrar, ¿no? A nuestros cachorros. Y bueno, pues el tatuaje sirve para identificar también a nuestras mascotas. Si alguien tiene un perro registrado con un tatuaje, con microchip, y de repente se les llega a perder y resulta que lo encuentran, pero la persona que lo tiene dice, no, es que es mi perro, ¿no? O sea, les pueden decir, no, es mi perro. Entonces ustedes pueden decir, no, este es mi perro. Y te lo puedo demostrar. Aquí está su tatuaje y su tatuaje corresponde con el registro que trae en su pedigrí. Para eso sirve también el pedigrí. Entre muchas otras cosas, trae los datos también del perro. Este tatuaje que se le hace a los perritos tiene que coincidir con el número de registro que viene en el pedigrí, en el documento ya como tal impreso. Entonces tú puedes decir, este es mi perro porque aquí te lo estoy demostrando y está mi nombre. Y de esta forma la federación te puede ayudar a recuperar a tus perros cuando son tuyos y tienes cómo demostrarlos de esta manera, ¿no? Independientemente de lo que ya nos platicó la doctora Andrea, que es su árbol genealógico, esto sirve también para saber quién es el criador, de dónde viene el perro, dónde nació, en qué fecha nació, quiénes son sus padres, quiénes son sus abuelos y sus bisabuelos, que son los que se alcanzan a ver impresos en esta base de datos que viene en el papel pedigrí. Así es que para esto también nos sirve. Bueno amigos, pues espero que les haya gustado esta cápsula, que les haya servido. Si tienen alguna otra duda más, pueden hacérmela saber aquí en la caja de comentarios y yo trataré de ir respondiendo. Si les gustó esta cápsula, ayúdenos por favor con su like, esto es muy importante. A mí no me gusta estarles diciendo suscríbanse al canal, si quieren suscribir lo vas a hacer sin que uno les esté diciendo, pero sí es muy importante si nos pueden regalar ese like, provoca que YouTube reparta este video y de esta forma puedan verla también muchas más personas, eso nos ayuda mucho. Bueno, pues espero que les haya gustado y servido esta cápsula. Yo soy Raúl Resbel Reza. Ella es la Gerta de Resbel. Perdón, mamá. Reza. Esto es Top Show. Y ustedes, amigos, ya lo saben. Si tienen perro en casa, pues guau. Wow, nos vemos en la siguiente cápsula. ¡Ay, mamá! Pro Natural Barf y Amstaff de Resbel presentaron...